Muy buenas, chicos. Ay, por fin arreglé el Tomb Raider, por fin, tío. Tenía un problema el otro día, un fallo técnico muy gordo. No me dejaba guardar la partida. Madre mía. Removiendo archivos, mirando dónde, cómo, por qué, etcétera. No encontraba la razón, no la encontraba. Al final era una configuración de mierda y todo lo que jugué la anterior partida se me borró. Así que tuve que pasármelo de nuevo y llegar hasta donde estamos. A ver, y por lo visto esta trae un poquito más de caña. Vale, ¿recordáis que lo dejamos aquí en un campamento? Que justo nos hicimos el arco y a mí me gustó muchísimo este atuendo. ¿Recordáis que tenemos... A ver, ¿dónde era? En el campamento era, ¿no? Aquí está, sí. ¿Recordáis aquí que teníamos armas, habilidades, tal y igual? Vale, luego teníamos lo de... A ver si era aquí. No. Creo que eran armas, luego cambiamos. Sí. Aquí tenías las skins, digamos, ¿no? Por así decirlo. Y claro, por lo visto aquí hay dos más que el otro... No, hay más, ¿qué coño? No me he dado cuenta el otro día. Estas sí que yo no las he visto. Bueno, pero serían como las típicas, ¿no? De momento no me llama ninguna. No está mal, pero no, la guardabosques no. No la guardabosques no. ¿Qué te de curo, creo, ¿verdad? Esta era la que me gustaba a mí. En habilidades creo que tampoco la guardé y me creo que puse control de respiración, si no me equivoco mal. ¿Verdad? Cero. Sí, porque por lo visto no tenía yo muy clara la idea de... Yo pensaba que íbamos a tener armas, pero por lo visto voy a tirar... Y la anterior partida decidí que iba a empezar con el arco. Y nada, seguir con el arco entonces. Y lo dejamos por esta zona. Y la verdad, ni idea de cómo seguir ahora mismo. A ver, mate despeje animales para conseguir recursos y fabricar equipo y atuendos. A ver, este fue el ciervo al que despellejamos el otro día para hacernos la hoguera en el campamento. No sé si tenemos que ir. Sí, tenemos que ir a caza. De caza. Ahí va un conejito. A ver. Ahí tenemos un conejito. Ahí va otro. Lo único, no sé si se me acaban las flechas, cómo conseguir más. Bueno, sé cómo fabricar, pero no sé dónde coño están los materiales. Anda, un reno. Adiós. Anda, que se lo mantengo pulsado. Vale. Vale. Voy pillando cosillas, ¿eh? Poco a poco. Madera dura, para mejorar armas en el campamento. Vale. Así que se pueden despellejar los troncos también. ¿Pueden pillar palomas? No jodas. Sí que se puede. Dos plumillas. Creo que esas son las que necesitaba yo para las flechas. Hay que abrir ya algo. Hasta luego, Lucas. ¿Todo esto se puede pillar? No, no creo, ¿no? Vale, de momento no se puede hacer nada. Sé para interactuar. Alejo de supervivencia, en alejo de supervivencia cercana y no me dejas leerlo. Vale. Tienen surtido de recursos. Vale. Que serían como unos mini tesoros, digamos. ¡Ojo! Una Bambi. ¿La di? Sí, la di. Ven aquí, Bambi. Necesito despellejarte. Hostia, que tiene físicas tú. Vale, ¿el objetivo cuál es? Explora el bosque. Vale. Y aquí tengo un arbolito. Yo de momento voy a pillar todos los recursos que pueda. Porque la verdad, ni idea de
Lo que voy a necesitar más adelante. Esto no sé por qué me brilla. ¿Me podré subir a lo mejor? A ver. Me imagino que sí, pero quiero seguir explorando de mientras. Ahora que puedo. Vale, más madera. ¿Esto por qué me brilla? Vale, y de momento solamente tengo el arco. Tampoco sé cómo cambiar. Anda, mira. Vale. Ya sé cómo crear munición. Señor Rabbits, ven para acá. Vale, tengo que ir para allá. Vale, he vuelto al campamento. A ver qué puedo usar aquí. Ya he fabricado. De momento no puedo fabricar nada de esto. Fabricante experta. Hostia, que a lo mejor habrá talentos también para esto. Y todo. Vale. Sí, porque otra cosa. Cinco. Conejos, entiendo yo. Para mejorar velocidad de tensado. Tiempo de apuntado, eso está guay. Es que antes se me disparó una flecha sin querer. A ver, se aplica a todos los arcos. Vale. Aquí subiré de nivel, digo yo, ¿no? Explorando. Porque. A ver, tengo que ir para allá. Venga. No sé si tengo que destripar a todos los animales vivientes aquí, pero no creo. Mira, hay otro arbolito. No, no, salta, salta. Vale. Dos maderitas. Vale, a lo mejor esto es para salto doble. Ahí está. Pero luego, ¿qué? Ah, desde aquí cazo. Puede cazar. Vale. Vale, si no puedo hacer nada. Esto me sirve de muy poco, la verdad. Ojo, un rabbit, ven para acá. Ready? No. Ven para acá. Señor Rabbit. No, fallé. ¿Puedo bajar y destriparlo, tío? Tira, tira, tira. Ah, pues sí que puedo. Madre mía, yo como gilipollas gastando aquí flechas. Vale, las palomas digo yo que no se pueden. Porque saldrán volando, pero los conejos. Plumas. Mejorar armas y fabricar flechas, ¿vale? Mira, están las palomas. Lo que quiero comprobar es si. Si tiene este juego las físicas de. En plan, si apuntas desde muy lejos con una flecha, si luego se te cae hacia abajo con el tiempo, o no. Vale, tengo que ir para allá. Zombies. Ahí va uno. Le di al otro. Le di a los dos, creo. O sea que no se muere ese, ¿no? Ahora sí. Ese será el papi. Ahí, despelleja al papi. He conseguido un no sé qué y dos de algo. Me hace gracia que se quedan ahí los cadáveres, ¿sabes? En plan, mira, mira. Mira lo que has dejado detrás tuya, sin vergüenza. Estas ruinas son mongolas.
Son mongolas. Mapa actualizado. Has descubierto un monolito. Hola, Estas Manolito. letras parecen mongolas, pero no puedo leer lo que dice. Tengo que aprender a hablar mongolo. La Trinidad, están aquí. ¿Cómo que se va? ¿Me recibes? Adiós. Joder, ¿qué coño era eso? Pues no, algo no muy bueno. Un oso, diría yo. Me sube. Aquí no hay nada. Nieve profunda. Hace un movimiento limitado, algunas acciones. ¿Puedo apuntar? Así que eso no me preocupa. Voy a hacer un par de flechitas, por si acaso. ¿Qué coño es esto? ¿Una luz nuclear? Quédate, Walker. Míralo. ¿Cómo lo sabía? ¿Y ahora qué? La C para esquivar. Cojonudo. Hasta luego, Lucas. Vale, ¿qué tengo que hacer? En teoría. ¿No girarme? ¿O cómo? F, toma. Te corto la raja, Toma. Dale, dale, dale. Coño, sí que aguanta el puto oso, ¿no? Hasta luego. Salta. ¿Se la clava en el cerebro? No puede ser que siga vivo ese oso. O sea, yo me subía a por el pellejo, ¿sabes? Y me lo quedaba. Porque necesito materiales, no por otra cosa. Lara, ¿sigues prefiriendo no usar la puerta? Es más rápido por aquí, papi. Ven aquí, pequeño mono. ¿Vas a irte a otra aventura? Sí, la mayor hasta ahora. Vale, pues he decidido que debería ser tu ayudante. Ah, de verdad. Que no sé, vale. Tenía miedo de esto subir un poquito. Ah, bueno, no querría tener a nadie más a mi lado. Pero esta vez es muy peligroso. Así sería. Lara, escúchame. Algún día dejarás una enorme huella en este mundo. Me harás sentir orgulloso. Un momento, cariño, tengo que cogerlo. En el momento que se habrá quedado inconsciente, se habrá acordado de su padre, digo. Tengo que vendarme esta herida. Los curativos, ¿vale? Recoge hierbas y tela. Esto se parece un poco al Resident Evil, ¿eh? Estas hojas deberían contener la hemorragia. Necesito algo para vendarme. Una planta. No de marihuana. Ojo. ¿Esto qué coño es? Una instalación de la Guerra Fría abandonada. ¿Pero qué hace la Trinidad ahí abajo? Servirá. Pulsado. Vale. Las ruinas mongolas. Parece que el camino las atraviesa. Ah, tengo que pasar por donde el oso. Encuentra modo de derrotar al oso.
Pues a base de paciencia, flechas. No sé si con 12 bastará para matar a un oso. Bueno, he aprendido a esquivar. Ya me puedo curar. Y tengo esto para tal, pero. Ojito el oso. Vale. Pues es que le he clavado el esto en la cabeza. O sea, no puede estar demasiado bien. Esas setas son amanitas tóxicas. Debería poder preparar un veneno. Flechas venenosas. ¿Cuántas setas para la flecha venenosa? Vamos ya. Pues ya está. Muchos modos no hay. O sea, si me dais un arco y una seta venenosas, pues no sé cuántos modos hay. Bueno, espérate, a ver si fallo la flecha también. Usar restos para mejorar armas en el campamento y fabricar objetos destructivos. ¿Tipo qué? ¿Tipo bombas? ¿Me podré tirar? Para espaciadora, para agarrar la cuerda. A ver. Tendré que saltar, digo yo, ¿no? Sí. Estas letras parecen mongolas. Parece que no se pueden traducir. Pero no puedo leer lo que dice. Tengo para saquear. Más tesoros en la nieve, amigos. De hecho, vale. ¿Ya? Por lo visto no tengo que ir ahí arriba todavía. Aunque espero que no esté el oso de ahí también. Más tesoros. Estoy inflando materiales, ¿no? Ha patrolizado. No me digas que está aquí el oso. Ah, no, está aquí las setas. Vale. Dos. Y tres. Contrasitas. No hay nada más aquí abajo. Sí, vi algo. Ahí está. Como esté aquí el oso, me parto. Mineral de magnesita. Una magnesita para fabricar municiones y explosivos especiales. Sabe para recoger. Magnesita, amigos. No va a ser magnesio, no, va a ser magnesita. ¡Ojo! He aprendido mucho de la masacre dentro de la tumba del profeta. Todos mis hermanos, del primero al último, han sido asesinados durante los últimos días. También murieron cientos de seguidores del falso profeta, pero al final salieron victoriosos. He sellado la tumba lo mejor que he podido y he dicho a los hombres de la aldea cercana que el profeta por fin ha muerto. Les dejé amenazándoles sutilmente para que no revelaran la ubicación de la tumba. No sé si el profeta sobrevivió, pero les seguiré la pista. Nadie escapa a la orden de la Trinidad. A ver, entiendo que la Trinidad sería como los malos. O los que persiguen lo mismo que nosotros, pero... pero que se lo quieren quedar para ellos, a saber lo que harán también. Mira, aquí hay más magnesita. ¡Magnesita! Ahí está. Aquí arriba no hay nada. Vamos a volver. Por cierto, me encanta la luz esta que le ponen en el trasero, digamos. Al principio en la nieve era azul. Luego va cambiando de colores, me encanta. Conejito. Anda, mira, si tengo zoom. Guay. Me puse yo el modo tutorial a tope. Porque os lo dije muchas veces. Nunca he jugado este juego, ni he visto nada. Siempre he querido jugarlo. No, no puedo darlas. Aquí. Saquear. Tengo que poder hacer algo con todo esto. ¿Pero el campamento? Debería volver al campamento e intentarlo. Está mal. Venga.
A correr. Hostias, Bambi. ¿Dónde vas? Ahí, mátalo. Ahí está. Es que gana experiencia matando animales. Imagino que será algo del cazador, ¿no? Que empecé a subirme las... los talentos de experiencia con eso. En este momento tiene que estar... ahí está. A ver, flechas venenosas. Al ver menú inventario para crear flechas venenosas. Guay, guay. La munición, ¿no? Flecha silenciosa y venenosa. Hostias. ¡Hala, la cacho de flechas que te podemos... podremos crear más adelante flechas explosivas! Pff, sería la hostia. Flechas normales, vale. Flechas que liberan una nube de veneno letal al impactar. Sí. Se conoce la habilidad flechas de nubes mortales. Al fabricarlas se generan flechas mejoradas. Bueno, yo de momento voy a seguir con la respiración. Porque... hostia, solamente tengo dos. Au. Tengo solamente dos flechas. Mira que lo dije. Y puede hasta que falle, ¿sabes? ¿Puedo mejorar esto? Mango forjado, ¿vale? Pero... filo pulido. Del inventario tengo 4. ¡Ah! Esta es la magnesita. Que tengo 4 de 5. Vale, me faltaría una. Esto lo puedo mejorar. Ya tengo el papel ese. Que todavía no sé lo que es, pero lo cogí sin querer. Mango con correa. Este será para lanzarlo a lo Indiana Jones, ¿no? Imagino. A ver, yo de momento... voy a poner esto. Velocidad de tensado. Porque si me enfrento al oso... digo yo que voy a necesitar... mira, 5 hojas. Es que yo qué sé, esto de la derecha, donde pone coste, la zona de arriba, a mí me parece un cacho papel. No sé lo que será, que ya habré cogido unos cuantos, pero... a mí me parece papel. Venga, esto está mejorado. Mira, tengo otra habilidad. Yo voy a seguir con cazadora. Adquiere 7 habilidades más. 1, 2, 3, 4, 5... tendré que desbloquear, ¿no? Imagino. Ah, vale, entonces pudo empezar 2 de golpe. Yo creí que subías a la primera, bajabas y así. No, no, no. Recuperación de flechas, ¿vale? Eso está bien. O carroñera, aumenta la munición saqueada de los cuerpos enemigos. A ver, sigo con la misma teoría. ¿Qué munición? ¿Para arco o para armas? Ay, 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 Willy, que como me saquen la pipa... dispara hasta 2 flechas a la vez. Recuperación rápida, vale. Ya no voy a seguir con este. Voy a darle a recuperación de flechas. Así gasto menos materiales en fabricar cosas. Que si encima disparo la flecha esa de la flecha venenosa y la recupero... oye, mejor que mejor, ¿eh? Necesito descansar. Sí, porque después del bugueo. Después del bugueo que me acabas de dar. No, escúchame tú. Este descubrimiento es muy importante. No me importa mi reputación. Me estás amenazando después de todo lo que... ¿Hola? ¿Hola? Papá, ¿qué pasa? ¡Son necios! Me estás asustando. ¡Hijos de puta! Estoy cerca, Lara. Cerca de algo importante. Algún día lo entenderás. No quiero entenderlo. Solo quiero que pares. Que seas mi padre. ¡Mami! ¡Papá se ha vuelto loco! No te pares. ¡Vamos! ¡Los tenemos! ¿Qué coño están siguiendo? Adiós. Esta será la hermana de esta. Ah, ah.
flechas. ¿Dónde vas, muñeca? Le pegaron el tiro. ¡Atrapadla! Sí, que no la podías disparar primero a ella. No, no, no. Primero a este, para dar miedo. Me acaban de ver el campamento. Aló. Vengo en son de paz. ¡Hala, hijo de puta! Sí, primero ni siquiera pregunta si hay alguien en casa. Estos tienen que ser bandidos, ¿eh? Porque no tiene sentido ser la Trinidad esa que tanto dicen. A todos, informad. ¿Cuál es la situación? Cambio. No digas que lo voy a controlar. Hemos visto otro campamento con un fuego reciente. No pueden estar lejos. Cambio. Toma, cambio, hijo de puta. Bájese que lejos a rematar. Tienen recursos. Wey, wey. Escondite. Solo mata roles para que no te vean. Nos desplegamos para encontrar el rastro. Recibido. Pero parece que se han replegado. Objetivo primario: dar con el equipo de reconocimiento. Para el pozo que te vas. Ahí está. Desafío. Vale. No te puedo. A ver. ¿Pulsa E para qué? Recoger. Ah, vale, es mis cosas, ¿no? Vale, vale, vale. No puedo arrastrar el cadáver, en plan. Bueno, es que ya está escondido. A ver. Pulsa F para usar el. No. A ver, primero voy a guardar partida por si acaso. Y ya seguimos. Planes escrupulosos. Hotel de ciclo de pensamiento lucha contra los soldados de la Trinidad para llegar a la cueva. Coño. O sea que son chungos estos tíos, ¿no? Pero un campamento, alguien que se ha ido de acampada. Y dale, a disparar sin piedad. Hijos de puta. Joder. Hostias, hostias, hostias. Informa al resto. Los nativos han dejado trampas. Deben de haber imaginado que los seguiríamos. Dios. Nos estaban replegando. Era una treta. ¡Ojo! Sigue ahí fuera. Tú sigues ahí fuera. Ah, toma por culo. Lleno, ¿qué tengo lleno? Desafío completado. Autoservicio. Autostop. Vale, tengo las flechas llenas. A ver, voy a volver al campamento. A ver si puedo usar algunas cosillas. Ya que lo tengo todo lleno. Se puede mejorar algo. Estaba. Hostias. Creo que estaba por aquí, ¿no? El campamento. No me he perdido. Oh. No verás detrás de las paredes, ¿no? Hostia, es que son dos. ¿Y si le pegó una flechada? A ver. Usa ratón C mientras apuntas para disparar la nube venenosa. Se incapacitan o aturden a los enemigos. No. Headshot. ¿Qué narices? Headshot en la cabeza. ¿Cómo que? A todos los equipos, abrid los ojos. El bosque está lleno de trampas de los nativos. ¿O será una sola nativa? Aviso, la red sigue caída. Esperad interferencias en todas las transmisiones. ¿Ya puedo mejorar algo? Ay, pero ¿dónde coño estaba mi...? Oh. Aún no tengo forma de tirar eso.
Falta flechas con cuerda para pasar de este punto. Vale, está bien saberlo. Yo busco mi campamento. Vale, aquí maté los bambis. No, no, lo tengo aquí al lado. Creo, sí. Recoger setas. Hostia, tres, ¿no? ¿Tan mal? A ver. Armas. Puedo mejorar tanto el arco como el violete este. Carla de hielo. A ver, mejoras disponibles. El borde afilado permite que la hoja se clave más profundo, lo que facilita hacer palanca y forzar más rápido. Yo me voy a mejorar el arco de momento. Y aquí tengo 12. 12, ¿cómo se llamaban estas? Diamanitas o cómo era. Mango forrada. Descarga con una mano de forma que se pueda realizar combinaciones de ataque cuerpo a cuerpo a dos manos que derriban incluso a los enemigos con armadura. Coño, nos vamos a enfrentar aquí a... ¿Lo mejor? Pues que me va a usar los 5, ¿eh? A ver, digo yo que lo voy a necesitar. Digo yo, ¿vale? Pero claro, no estoy seguro de una mierda. Anda, tengo que matar a un jabalí. A tomar por culo. Si total, mientras me lo puedo dar a jugar. ...60% completado. Me quedan dos. Y habilidades. Pero no se puede mejorar más. Vale. Carrañera aumenta la munición. Instinto animal. Los animales brillan cuando se usa el instinto de supervivencia. Los animales grandes dejan huellas y rastros de sangre fáciles de seguir. ¡Buah! ¿Qué somos? ¿Gitanos? O... o Indiana Jones. A ver, poca munición le voy a poder coger. Es que munición. Yo recojo más materiales suyos. Voy a ser maestra de la tierra. Detecta cuando hay animales exóticos cerca y señala su ubicación de instinto de supervivencia. Pues guay. ¿No? Vamos a guardar. Y vamos a seguir. Espérate, aquí no me puedo... Es que aquí tengo algo. A ver. Si me puedo subir por aquí arriba. No creo. No. Vale, pues vamos a seguir para adelante. Lo que no me ha quedado claro es cómo... Ha dicho... Soy Philip. Peaches. ¿Cómo? ¿Tengo dos arcos? Anda, coño, que hay más arcos entonces. Pero te voy a volver a crear la... Vale, vale, ya me ha quedado claro cómo disparar la... la munición envenenada. La flecha envenenada. Dos de dos, vale. Tenía que probar cómo se disparaba. O sea, es con la rueda del ratón apretándola. Claro, es que se ponía numerador 2. Yo me imaginaba que era algo así. Vale, aquí me han dicho, el control es para andar. Pero claro, luego para... O para shiftear desde lejos, por lo visto que no se puede. Ponte con la radio. Intenta contactar con el centro. Recibimos que estaban siendo atacados. Luego, nada.
Eso fue poco antes de que los nativos nos asaltaran fuera de las ruinas. Después se retiraron, se alejaron del centro. Era una maniobra coordinada. Intentan dividirnos. Los de inteligencia la han cagado. Estos no son campesinos. Sí, usan tácticas de guerrilla. Han sabido ir a por las comunicaciones nada más vernos. Joder. Vamos a necesitar protocolos de contrainsurgencia. A la mierda lo planeado. A Constantín no le va a gustar esto, pero es mejor que caer en emboscadas. ¿A que sí? ¿Me ve o no me ve? Me pilló. Muérete, cabrón. Pero deja de agacharte. Asoma esa cabecita. Aquí había otro, no me he dado ni cuenta. ¿Cómo que sigues vivo tú, ahora? Dios, ¿qué coño has hecho? Ahí, ahí. Vale, ya tengo las flechas llenas. Sigo teniendo el papel ese. Vale, hop. Aún no hemos localizado al equipo perdido. Ese sigue siendo el objetivo principal. Estad alerta. Vale. Aquí tengo materiales. Mira, más papel. ¿Ratón R? ¿Esto qué es? ¿Como la gasolina? Ah, será, vale, la gasolina del generador este. Vale, esto está saqueado. Aquí tengo que hackear, obviamente, pero... ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Una patada? No. No me deja las patadas. Interactuar. Estas letras. Todavía no puedo. Mongolas. Pero no puedo leer lo que dice. Pues nada, a hackear el esto. Nos estamos preparando. Fui en el primer vuelo a Siberia para asegurar la antigua instalación soviética. Ahora llegan más cada minuto que pasa. Constantin dio un discurso a los novatos y yo me quedé atrás para escuchar. Me encanta oírle hablar. Nunca me canso. Nunca fui muy creyente, pero antes eran solo palabras. Esto es algo más, es la verdad. Antes estaba acabado, y la Trinidad nos ha recompuesto. Nos ha dado un propósito. Un nuevo mundo espera. Hasta los que no creen tendrán una misión que cumplir. Pues no sé yo. Que recibas un flechazo en toda la jeta no es una misión digna, según yo. Vale, me he cargado la base, ¿no? Sí, vale. Hay que ir por la parte de arriba, por lo que veo. ¿O por aquí se puede? ¡Ojo! No. ¿Por aquí? No. Tengo que dar la vuelta, ¿en serio? ¿Y por dónde? Ah, por aquí abajo. Vale, donde no pasé antes. Lo que no te pone aquí es la vida que tienes. Que sí, vale, tú te curas, pero... ¿Hola? ¿Por dónde paso yo? Obviamente, cuando ves la pantalla súper roja, vale, ya sabes que van mal, pero... Ah, mira, por aquí. Creo. Adiós. A ver, tengo que volver... ¿Dónde estaba entonces? ¿Cómo coño vuelvo ahora? Es que no me acuerdo por dónde pasé. Uah. A ver, por ahí estaba el campamento, si no me equivoco. ¿Por aquí? ¿O actualizado? Joder, se lo puso. Ahí. Usar armas de fuego explosivas para destruir las barreras de impacto. O sea que yo no tengo... ¡Nunia! ¿Qué no tienes, hija?
Solo puedo crear flechas y flechas venenosas, pero poco más. A ver. Esto no sé lo que es, pero... Hora de brillar. Es que por ahí no puedo pasar, tío. Tampoco hay ramas ni árboles y tengo que ir para allá. Voy a ir para allá, a ver, ¿qué tal? Ah, coño, no, era por aquí. Vale. Ya volví a pillar el rumbo, chicos. Oh. El oso. Mierda, sigue ahí. Me olvidé por completo de él. Señor osito. Ven para acá, bonito. Planes, escrúpulos, derrota al oso. Ya, sí o sí lo tengo que matar. No tengo opción de ser amigo suyo. Está en esa cueva. Bien. Hasta luego. Vale, aquí es para recoger flecha. ¿Cómo me están dando ya el escenario de pelea? A ver. Yo me podré subir aquí arriba, por lo que veo. Viene el jefe. Chan, chan, chan. A ver, esquivar. Vale. Todavía estoy con los controles, ¿eh? Y ya me mandan. Demasiado estrecha para pelear. Mejor atraerlo fuera. Aturdan los enemigos. Adiós. Adiós. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Que viene el puto oso! ¿Vienes, guapo? ¿Lo maté? Uf, oh, vaya mierda de lucha. Esperaba un poquito que aguantase, ¿no? Que... A ver, yo me he puesto el modo normal. Ni muy fácil, ni muy difícil. Pero, coño, yo creo que se han pasado, ¿no? De fácil, un oso. Bueno, también te digo que si... Que si le das a un oso una flecha en la vida real, en la puta cabeza... Que se te va a ir cagando hostias, también te digo. Pero bueno. Guante pulsado, ratón. Anda, coño. Vale. Con esto creo las flechas normales. Vale. Ya lo voy pillando, Willy. Estaba comiendo un reno. Ah, que me cuenta como dos conejos. Vale, está mal. Ahí está. Pieza de pistola semiautomática. Pieza de armas. Fuerza los baúles para encontrar piezas de armas y mejorar herramientas. Recoge todas las piezas de un arma para desbloquearla en los campamentos. O sea, que primero tengo que encontrar la culata. Luego el cargador. El profeta y sus seguidores han viajado al abrigo de la noche por un camino tortuoso alrededor de la frontera del Imperio de Oriente. No sé hacia dónde se dirigen y sospecho que ellos tampoco. Pero saben que no dejaremos que descansen hasta que hayamos acabado con su herejía. La gente común de las tierras fronterizas le dio cobijo, pero me parece curioso que ninguno de los que le ayudaron me pueda contar nada útil. Incluso cuando les amenazo con la ira de la Trinidad o les pongo un cuchillo en la garganta, permanecen en silencio. Mueren sin decir una palabra de lo que saben. El profeta tiene una forma curiosa de persuadir a la gente. Mayor razón para silenciarlo. Esto la verdad no sé de quién es. La cueva de un oso. Pero bueno. Ya lo iremos descubriendo, ¿no? Digo yo.
poquito a poco. Nuestro arco chetao, que mata a un oso de 4 tiros. Y el camino de los mongoles busca señales de la ciudad perdida. No, lo que tengo que aprender es mongólico. Ojo el salto. Mierda. Estaba claro. Estaba claro. Si hay un camino abajo. Joder. ¿Se podrá volver? A ver, se podrá volver, pero. Ah, otra. El profeta fugitivo ha salido del imperio y ahora se dirige hacia el norte. Me encuentro en un territorio desconocido para mí. Las órdenes de la Trinidad son claras. Debo perseguir al falso profeta y a sus adeptos hasta los confines de la tierra y acabar con sus herejías. Sin embargo, aunque pensé que podría alcanzarle hace meses, sigue esquivándome. Está cruzando las tierras házaras, al otro lado de las montañas del Cáucaso. Aquí me encuentro en desventaja. Hablo una decena de lenguas del imperio, pero en el interior a veces solo puedo comunicarme a través de una espada. Por lo que parece, el profeta habla todas las lenguas, como si hubiese nacido para ello. Vale, o sea que esto es de la Trinidad en teoría, pero cuando lo estoy abriendo, mira, ah, ruso, vale, vale, vale. Yo creí que era el mongólico el que estaba aprendiendo. ¡Ojo! Uy, ahí se la caigo ya, así que... Hasta luego, Lucas. No te rebales. Vale. ¿Y para qué vuelvo? No, 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 ahí no. Si no hay más remedio... Que ya casi hay que ir a gatas, ¿eh? Como los bebés. Va a estar muy fría. Una punta de flecha tallada en hueso. Parece artesanía mongola. Camínalo para encontrar información oculta. Era una flecha silbadora. Los arqueros mongoles las disparaban sobre sus enemigos para asustarlos y confundirlos. Ah, como esas típicas flechas que hacen como... Y claro, no tienes ni puta idea de dónde viene y hacia dónde va. Uno para ajustarlo, vale. Mongol. O sea, estoy aprendiendo mongólico con ver una flecha. Uf, me está dando frío, tío. Antes he pulsado botón R para sumergirte. Sumergirte bajo obstáculos o para que no te vean. El ratón R es botón derecho. Voy a volver a la superficie. Creo que lo aprendí en el capítulo anterior. Ya malas. Bueno, bueno, la música, ¿no? Una paiza. Una especie de pasaporte. El que fuera su dueño hablaría con la autoridad del Imperio Mongol. Vaya pasaporte. Dice, por el poder del cielo eterno, una orden del emperador. Aquel que no muestre respeto será culpable de una ofensa. ¡Llamarlo puta! Vale, ya ha subido de nivel a mongol. Ahora puedes traducir mongol en mongólico. A nivel 1, vale. Yo creo que ya podré ver el tótem. El de principio, donde tenemos el campamento al lado. Yo creo. Pasaje mongolo. ¿Para? Anda, mira, aquí tengo otro campamento. Guay, espera, espera, espera. Aún no, aún no. Aquí tengo algo para saquear. Oh. Y... No, ahí tengo algo más. Creo que son monedas, ¿no? Todavía no sé lo que hacen las monedas. No, no son monedas. Más plumilla, más plumilla.
Destino disponibles. Anda, coño, mira, se puede hasta viajar. Y todo 12 torniquetes. Herramienta de trabajo. Hostias, o sea que tengo que... Mira, claro, requerimientos. Herramienta de trabajo. Fua. Mango forjado, que sería este. Herramienta de mejor. Está interesante, ¿eh? A mí por lo menos me gusta, de momento. De momento. Habilidades, nada. Inventario. No creo que me deje. Que claro, tengo todo a tope. Cargador de cazado. Por poquito. Por un poquito más de papel. Ya tendría. Tendría algo más. A ver, cartera. Tenía bolsa compacta que aumenta la capacidad de recursos. Es lo que iba a decir, no tengo un inventario, en plan un tope, un límite. Que cojas todos tus ítems y los dejes allí. Porta cartuchos para culata. A ver si es esto lo que he recogido. Bolsa de munición de fusil. Vale, como de momento no tenemos nada de eso. No sé si volver atrás y, traducirme lo del mongolo. En plan, lo del tótem. O seguir adelante y luego volver atrás. ¿Qué hago? ¿Vuelvo atrás? Muchas ganas de volver. La verdad, no tengo. Voy a tirar para adelante. Como igualmente se puede... viajar a zonas. Explorar para encontrar la salida. Ojo, vale. ¿Una galera de guerra bizantina? ¿Cómo narices ha llegado aquí? Tú déjate de la guerra. ¿Qué coño hace ahí un barco? Un barco dentro de una cueva. O sea, what the fuck? Que ha habido guerra, la ha habido toda la vida. ¿Qué coño hace ahí un barco? ¿Ah? Es mongol, pero pasaron por aquí. Debo de estar cerca de la ciudad perdida. Resuelve misterios antiguos para ganar valiosas recompensas. ¡Ojo! Además voy a entrar al barco. Vale, una plumilla. Toma de desafío, accionar al barco. Ahí de hielo. Debe de haber algo. Vale, lo primero es agarrarse. Y luego ya... Vale. Puede subir, perfecto. O que se cae. ¡Op! Efectivamente, para forzar algo. Espérate. Aquí tengo más setas alucinógenas. Y una nota. Ojo. El María Adula está atrapado. El hielo cedió y su dorsal se partió en dos. Poco importa. Aunque esperaba poder utilizar sus cañones contra el falso profeta, seguiremos a pie. Tengo a 6 de los mejores hombres de la Orden de la Trinidad. Y hemos acumulado comida y provisiones mientras los marineros se morían de hambre. Todavía no lo saben, pero la causa se cobrará sus vidas. Mis hombres y yo encontraremos cómo salir de estas cavernas heladas y marcharemos a pie. Antes de que el hielo se tragase la nave, oímos música al sur. Esa será nuestra primera parada. Pero primero, debo descansar. El frío me ha calado los huesos y se me cierran los ojos. Solo una cabezadita. Yo creí que iba a decir el frío se me ha calado hasta en los huevos.
Bueno, eso es griego. Vale, toma la cabezadita que te has echado, hijo. Todavía te queda dormir. No veas. Vale. Alrededores no hay nada, pues. A darle. Vale. Tengo que romper el hielo de algún modo. A ver, bombas no tienes. Ya lo hemos dicho. ¿Y si lo presiono esto? No, coño, es esto madera. Puedo saltar, ¿no? No, no puedo. Espérate. Dejar saltar aquí. Espérate. No. A ver. Aquí, espérate. Aquí arriba. Vale. Ahora. Vale, vale. Creo que lo tengo. Esto no resbala. También te digo, yo me voy por aquí y con el vértigo que tengo... Madre mía. Sí, sí, por aquí, por aquí. A la de una, a la de dos. ¡Op! Ahí va. Ahí tienes el hielo. Partido. Sí. Ha funcionado. Y claro, esto se te balancea justo para dejarte aquí. Se puede montar dentro. A ver. Debería poder subir por los remos. Sí, sí, sí. Y alejo. Vale, tira para allá. Me encanta la música de emoción. Esa vasija. Por aquí tiene que haber algún modo de moverla. Pues este, digo yo. ¿Qué voy a hacer bajándola? No se topará con la madera esa. Vale, ¿y ahora cómo salgo? Oh. Se cae, ¿no? Voy a tener que calcular bien. A ver, me he subido a esa vasija. A ver si me puedo subir en esta. A ver si bajándola, pasando luego por esos barrotes, me puedo colar dentro y tirar el hielo. Que digo yo que de eso tratará, ¿no? Porque he visto que tarda un poco. Ya. A ver, ¿cómo se suelta? Vale, se suelta solo. Puta madre, corre, 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 corre. 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 ¡Ojo! ¡Clávate! No. No, 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 no. ¿Pero por qué coño no se ha clavado? Si en el otro sitio sí. Ay, Willy, Willy, Willy. Es que claro, en la otra vasija se clavó. Vale, tenemos un nuevo dato. Esto se suelta solo. Ahí está. Tira, 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 tira. Ojo. Ahora. No, he fallado. Tengo que subir de nuevo, ¿no? Sí. ¿Pero por qué coño no te clavas? Sube. Ay, Willy. No, esto era... No, 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 no. Aquí no. Sube. Sube. Alejo. Ay, ay, ay. Es que yo no entiendo que se clave justo y rompa el hielo. Si yo la teoría la pillo, pero... Tira, 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 tira. Ojo, ojo.
poquito más, que se suba. Ahí. Ahí. Ahí estamos. Y me devuelve. Hecho. Ahora a ver qué encontramos ahí arriba. ¿Podré darle el salto desde aquí? ¿Eh? Sí. Para no volver a darme la vuelta. Ojo, a ver qué hay aquí arriba. Vale, hop. Uf. Vale. Aquí a la derecha. Vale, hop. Vale. ¿Y ahora qué? Por aquí no, por aquí no. Vale, hop. Oh. Claro, muéstrate algo cansada. Mira todo esto. ¿Por qué llevaban toda esta fortuna con ellos? Dineros, dineros. Y ahí. Nuestro destino está sellado. Moriremos aquí por culpa de Carraldus y de la locura de la Orden de la Trinidad. Mi nave jamás volverá a surcar las aguas. Pues no. Nos adentramos en el mar glacial con el invierno demasiado avanzado. Yo hubiese dado la vuelta, pero Carraldus se negaba a abandonar a este profeta perdido. ¡Hijo de su madre! Él y sus implacables guerreros se hicieron con el mando. Forzó la nave a avanzar por afluentes poco profundos, hasta que fue imposible continuar. Entonces obligó a mi tripulación a construir patines deslizantes y el muy cerdo nos hizo arrastrar la nave por tierra. Cualquier negativa era castigada con la excomunión y la muerte, aunque no había sino muerte en la obediencia. Me aseguraré de que perezca aquí con nosotros. Siempre guardo una dosis de veneno a mano por si toman el barco. Ahora podré darle otro uso. A ver, te lo he cargado antes, ¿no? Digo. A ver. Saquear, a ver qué me dan aquí. Una dosis de este mongolo. Este detalla las técnicas de arquería de los enemigos del Imperio Bizantino. Habilidades ancestrales. Dispara rápidamente hasta dos flechas seguidas sin perder tiempo. Sacándolo del carajo. Toma ya. Dispara flechas ágilmente pulsando rápido. Y soltando el batón, el ratón. Vale. Puede disparar la primera flecha. Coño. Ni tan mal. Tumba completada. Barco de hielo. Yo creo que nos iba a dar conocimiento. Tipo mongolo o otra cosa. ¿Y por qué no me dais un... ¡Ojo! ¿Es esto el mapa? Mapa actualizado. Entonces son los murales. De verdad siempre me olvido yo de... de abrir el mapa. Objetivo actual. De verdad es que estaba cerca del objetivo. Teoría. Aquí. Anda, mira, aquí avanzas. Directamente, donde tenía que ir. Guay, guay, guay. Siempre que haya una tumba de estas, hay que hacerla, ¿no? Claro, que nos den ventaja. Alejo. Habilidades, talentos nuevos. Cojonudos. Alejo. Vale. Pero no está saltándome nada, ¿no? No, más adelante hay un documento. ¿Qué es, setitas? No, esto creo que son las monedas. Que me acuerdo que lo cogí. Pero todavía no sé para qué sirven. Venga, al agua, pato. De verdad que tengo que nadar más rápido. Ojo que me congelo. Esto va por aquí. La tengo delante. Teoría. Ahí está. Ha atravesado las tierras de la Rus. No puedo evitar sentir que se está burlando de mí. Que espera hasta que solo estoy a un día de camino antes de seguir adelante. No volveré a casa antes del invierno como esperaba. Me he detenido en una pequeña aldea junto a un lago cristalino llamado Sveldoyar. El profeta habló aquí, y ahora los aldeanos se niegan a darme alojamiento. Dormí a la orilla del lago,
donde un hombre que portaba una versión bastante tosca del icono del profeta intentó matarme mientras daba una cabezada. Le impuse un castigo ejemplarizante y ahora la gente me mira con malos ojos. E incluso me escupen cuando paso a su lado. Tengo que seguir adelante. Su mal se propaga. Ay. Esto es ruso. Lo que me sorprende es que no le pongan aquí acento como hacen los típicos traductores aquí en España, en plan, los rusos. Sino que hablan normal. Como si supiesen castellano de toda la vida. Nación soviética. Venga, ya saliste tranquila. Vale, aquí hay un campamento. Y me parece un buen sitio para dejarlo. Si es que me deja. Ah, mira, la otra, ¿verdad? Pero si tú ya, ya te habías quedado sin flechas. No soy tu enemigo. ¿Qué coño haces? Eso habrá que verlo. ¿Has matado a esos hombres? Los maté para sobrevivir. Y tú hiciste lo mismo. O mataron a mi pareja, o hermano, o padre, o lo que sea. Unos días, como mucho. Los invasores cogieron a muchos de los míos. Deberías irte de aquí, antes de que sea tarde. No puedo irme. He venido por algo importante. Ellos también. Si te vuelvo a ver, te clavaré una flecha en la garganta. Estamos en el mismo bando. Espero poder demostrártelo. ¿Qué está pasando ahí? ¿Quién? Bye bye. O sea que son peleas entre bandas. Yo creí que eran dos exploradores como nosotros que se habrán perdido. Bueno, parece que hay una tribu o algo. Un campamento descubierto. Así que hay gente viva aquí fuera. Y parecen haber estado viviendo aquí durante muchísimo tiempo. Aislados durante décadas, tal vez siglos. Me percaté de los elementos de sus vestiduras, los pequeños adornos que no hubiesen estado fuera de lugar en el Imperio Bizantino. ¿Podrían ser los descendientes del pueblo del profeta? ¿Cuántos sabrán de la ciudad perdida y de la fuente divina? Está claro que la Trinidad hará cualquier cosa para averiguarlo. Me temo que, sean quienes sean, están en grave peligro. Esperemos que el viejo proverbio sobre el enemigo de mi enemigo siga siendo cierto. Pues puede que tengas hasta razón. Carroñera o maestra de la tierra. Cuando apuntes correctamente a la cabeza a un enemigo, aparece un indicador de disparo en la cabeza. ¡Olé! Puede un remate con arco a corta distancia aumenta las probabilidades de obtener flechas especiales de los enemigos, ¿vale? Pulsa F para acabar con un enemigo incapacitado. Bueno, como ahora. Naturalista. Aumenta la cantidad de recursos de fabricación naturales que se extraen de cada fuente. ¡Joder! Me lo ponéis cada vez más fácil. Destreza con fusil. Un remate con fusil a corta distancia aumenta las probabilidades de obtener granadas de los enemigos. Pulsa F para acabar con enemigos. Esta está de puta madre. Esta también. Joder, no sé qué hacer. Creo que le voy a dar a este, Maestro de la Tierra. Lo de la obtención de materiales. De cada fuente, o sea, no te dicen simplemente de troncos o de tal, no, de cada fuente. Voy a intentar subir esto. Voy a subirla porque... A ver, inventario, a ver qué podemos hacer. Munición sigue igual, ¿no? A tope las dos, claro, es que no hemos disparado nada. Equipo. Ah, todavía nada. Pues nada. Armas. De momento nada.
Si te duercas, esto no se puede hacer. Y... esto necesito... ¡Ah, conejito solo! ¡Ah, amigo! Estaba haciendo profesional con cada... ¿pero esto podemos volver? Despellejar a un par de conejos. Leer el tótem. Que ahora sí que hemos subido mongólico, creo. Y mejorar este mango. Porque el arco... hasta que no tengamos las tuercas esas... bueno, los minerales de... de la cueva. No me acuerdo cómo se llamaba. Eso sí. Al siguiente capítulo. Obviamente. Lo vamos a dejar aquí. Voy a guardar para no cagarla. Cuélate en la vieja base soviética. Resumen de región. Hasta luego, Lucas. Ahora que sí que me deja guardar. ¿Cuánto llevamos ya? Un 10% solo. No está mal, no está mal. Me gusta el juego, me gusta, me gusta. Vale, chicos, por lo dicho, lo dejamos aquí y mañana seguimos con la historia. Mañana, sin falta. Ya no tengo problemas de ningún tipo. Mañana seguimos y a ver qué nos depara esta historia, ¿vale? Venga, chicos, un saludito. Chao.